Pues en esta festividad acompañamos la comitiva desde la casa de los mayordomos hasta la iglesia. Allí pues cantamos en la ceremonia, en las piezas, en la liturgia, lo que nos dejamos en, porque hoy no ha tocado gloria, un día tan glorioso, me cachis. Y después pues acompañamos la comitiva otra vez aquí a la plaza para que puedan escuchar lo que nos cuenta cada año José. Bueno, como tú has dicho, ¿no? Es uno de los días, es una de nuestras fiestas locales, quizás, pues bueno, pues yo creo que es la de mayor agrado de elección por parte de todos los valderroneses, porque es la fiesta, por así decir, más íntima, ¿no? O más nuestra. Es una fiesta que siempre nosotros la hemos celebrado el día del santo, no la hemos trasladado nunca al fin de semana, porque bueno, yo creo que, como digo, ¿no? Es una tradición que se ha conservado siempre y que al final, pues bueno, pues es la fiesta de los valderrobrenses y para los valderrobrenses, por lo tanto, pues bueno, pues la verdad es que la vive todo el mundo con mucha intensidad y con mucha ilusión. Pues de un año para otro, una comisión eligen a cuatro matrimonios del pueblo. Normalmente suele coincidir que son, coinciden que son cuadrilla de amigos. Y a partir de ahí tenemos que buscar leña para la hoguera del día 16. Y bueno, la mayoría de actos es el día 17, es el día de hoy. Todos estos actos son de forma totalmente gratuita, aunque sí que es verdad que anteriormente a la fecha pues se hace una plega por el pueblo y pues la gente pues colabora de la forma que puede, o bien económicamente o con productos típicos para después esa tarde el acto de la oferta. Y es una de las formas pues de sufragar un poco los gastos de la fiesta en sí. Este año pues consistirá en la sequía y el jaleo este de Teruel de lo que ha pasado. Este es el tema más fuerte que tengo. Lo demás normal, de la vida de San Antonio y unas cosas y otras, ya está. Y después, pues, en fin, lo que es lo principal de este año es lo de la sequía y lo de que pasó por allá arriba, por la provincia de Teruel.